Los bigotes me mató. Llegó a... Mejoramos este año los bigotes, ¿eh? Llegaron, ¿eh? Estamos en la llegaron a la tele de vuelta, fuerte el aplauso para recibir a Servando y Duraznito. Que están de vuelta con nosotros. Viene renovado. Renovado viene. Se ríe. Ah, está tomando merca. Buenas noches para todos, ¿cómo anda? ¿Cómo le va, Servando? Salude, Duraznito, salude. ¿Cómo anda, panda esta raja? Lindo, lindo. Feliz de estar acá, ¿cómo andan los invitados? Bien, está bien. Andar bien. Hemos tenido un infortunio, estamos haciendo eventos, fiesta. ¿Se podría juntar con Miguel Ángel? ¿Está rica? No podíamos venir. Pega más que para el alcohólico la que te muestra. Mirá. Se ríe. Es que pasó el papi, fue que era una vergüenza. Muchachos, el problema de estar no vidente es que Se ha complicado para venir a visitarlo y... Y también hemos tenido problemas con uno de los dueños, con la Yardicha, ¿verdad? Claro. No, déjeme decirle que jamás tendría un problema con usted. Básicamente porque sé que tiene contactos complicados. ¿Cuál fue el problema de la vista? Que hace tanto que no viene que no me acuerdo. Me pasó lo de Beatriz, pero no me recuperé nunca. Él me recuperó. Una bomba. Yo no. Una bomba fue. ¡Qué increíble! ¿Eh? Una bomba. Una bomba. Una bocha fue. Bueno. Muchachos, nos ha pasado algo increíble, cuéntale, Duraznito. Tuvimos una fiestita con... Previo cine. Con unos hermanos y a veces. Ah. Nos pasó lo de Miguel, que le gustamos a alguien y en el evento, pito jodita. Era de hermanos y a veces, uno era puto y había un culo solo. No es por ahí. No, definitivamente no es ahí. Con un otro sí tiene nada que ver. Y que te cuento que el tachero, loco por tomarme el tachero. De noche, el tachero de el noche. El tachero es el cantante de cumbia lo que tiene. Y que, que te cuento que me olvido Duraznito de... Ayuda, Miguel, vos. Que te cuento que me olvido a Duraznito del taxi. ¡Ah, lo dejaste! ¡Ay, lo dejó! ¿Y? Apareció. Apareció como una botella en un baldío. Terrible fue. Pobrecito, se está recuperando. Cuéntele, Duraznito. No. Ahora gracias a Dios estoy bien. De milagro está sentado en la falda. Con el culo todo atillado. Vamos rapidito. No, no, este. Tenés bien los carteles. Vamos rapidito. Pero si te ciego. Bueno. Se le rompe la magia el otro. Me das un caje en la pachelúa, ayer y qué querés que te haga. Con el este puesto también. Escuchá. Vamos rapidito. Volvió Servando y Duraznito. El ventríloco y el muñeco. No nos dejaba venir Daniel Richard, que es tremendo guampudo. ¡Opa! Como dijo la escanilla, llegaron los más fijos. ¡No! ¡No! ¡Qué lindo! Está lindo porque vinieron con humor fino y renovado. ¿Qué? Y quedé a la línea después. Hoy nos echa Fernando. ¡Para la familia! Fernando González está... Preparate para comprar abogado. Escuchá, Fernando González está teniendo convulsiones ahí en el control. ¡Qué grande, Miguel! ¡Tenelo quieto! ¡Enfócame el tarado! ¡Este es increíble, vos! ¡Media hora haciendo producción para que tenga un cartel de mierda! ¡Pelotudo! ¡De raja! ¡Señor Rita! ¡Tranquilo, dice el ciego! ¡Estamos rompiendo el culo! ¡Pasó un poco momento! ¡Pero tú ese! ¡Tiene bien las cosas! ¡Vamos, güey! ¿Qué dice? ¡Papu, dale! ¡Qué grande Miguel Cufó a la poesía se dedicaba! Le cantaba Te bajaré la luna y con eso la enamoraba. Después le bajaba las tangas y a la vez se la cagaba. ¡No! ¡No! ¡Muy malo! ¡No increíble! ¡Está pasado! Es un señor que le ha ido muy bien en la vida, que tiene una trayectoria, una reputación que cuidar. Vino Juan, tenés quieto, porfa, no es tan complicado. Pero tenés más Parkinson que mi abuela. Increíble. Te voy a llevar a que le ponga azúcar a los churros allá. ¡Cañarones! ¡Qué increíble! Vino Juan Manuel del Gol, JM19, delantero, goleador, flaco, alto y de gran sonrisa. No. Los que lo conocen bien dicen que tiene... ¡No! ¡Está el hijo acá! ¡Está el hijo! ¡Vamos a respetar! ¡Cortita! ¡Cachito! ¡Gracias, Cachito! ¡Cachito! ¡Agárralo, por favor! ¡Es increíble! ¡Ahora ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué increíble! ¡Es increíble! ¡Estamos en internet! ¡Nos haces todo el precio! ¡Vamos!
De voz privilegiada por varios ritmos cantó. La plena tiene la tumba y la zamba la pandereta. Y como fue la salida del baile, se le juntaban las cajas. ¡No! ¡No! ¡Seguí, seguí, seguí! ¡No le falta respeto! ¡Claramente que no se ¡Todo afuera! ¡Vos pétale una para adentro, vos! Ahora está jugando en River. Hermoso equipo del Prado. Ahí jugaba sin presión, pero tampoco es una juerga. La hinchada del arcerero son 4 o 5 viejos de Se mandó la de Sonsol contra Wander. Qué lindo es ver a Miguel Ángel Cufó. Una y una. Me recuerdo de épocas mozas. Y como quien no quiere la cosa. Y no sé si esto aporta. Con lo que la puso Stanton Caribe, no le debe quedar choca. ¡No! ¡No rima, pero es verdad! Juan Manuel, el delantero, que se muere por tenerlo. Todos los cuadros lo piden, su nombre suena de tanto en tanto. La verdad no sé qué lo vieron, si le erra sin plagar. Tiene muchas actuaciones, ahora les queda mucho otro a la hora. Hoy tenemos una partusa. Pero vos no te llevamos. Hacen bautismos también. Hacemos bautismo. Va, hacemos bandis, va. Baby shower. Velorio. Hacemos presentación de evento. ¿Cuánto están cobrando? Dos bochas de 5 y una gran familia de fútbol. Bueno, gracias por haber venido. Fuerte el aplauso. Que Dios los bendiga. Dos, sí. Dos promos Ultra Wash y te ves el mundial en tremenda pantalla. Un hermoso LED Hyundai, 32 pulgadas HD, en 12 pagos de 798 pesos. 23.55.000. Dos promos Ultra Wash más este hermoso LED Hyundai HD de regalo. Ultra Wash, bienvenido a casa.